¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas tardes. Y mira, como vos decías, es una muy buena quincena en comparación a lo que se vivió en la primera quincena de enero por esto de la ola de COVID, ¿no? Los contagios que había, complicó un poco más el turismo, pero esta segunda quincena está sorprendiendo. Mirá la hora que es y está lleno de gente el centro. Hoy está nublado acá en Carlos Paz, por eso la opción es esta, venir, salir a comer algo, comprar, sacar a los chicos a los juegos que hay aquí en el centro, porque está nubladito. No está para ir a los ríos porque hubo creciente, ya mañana va a estar mejor, pero estamos viviendo unos muy buenos días de turismo con mucha gente y también se espera para febrero, muchos que por ahí no pudieron venir. Los primeros días de enero reprogramaron para febrero, eso nos decían algunos hoteleros de aquí de Carlos Paz. Así que las expectativas son muchas y la gente disfrutando, comiendo. La verdad que un lindo ambiente se está viviendo acá, Lu. No, no, 80%. Recordemos que Carlos Paz... Sí, al 80% porque Carlos Paz es una de las ciudades de Córdoba que más plazas tiene. No es lo mismo un 80% de Carlos Paz que un 80% de Calamuchita, por ejemplo, ¿no? Allí hay muchas menos plazas hoteleras, entonces se llena más rápido. Para Carlos Paz, un 80% es más que positivo, te digo. Están muy conformes los empresarios, Lu. Hay muchos de Buenos Aires y Santa Fe. Después sí podemos encontrar a algunos de Santiago del Estero, Misiones. Recién hace un rato nos encontramos a gente de Ushuaia, pero principalmente la procedencia es Santa Fe y Buenos Aires. Y en esta época que estamos empezando, muchas familias que salen a disfrutar. Y mira, Lu, acá hay mucha variedad de lo que podés hacer, porque en el día tenés las opciones de irte. Ahí está, saludo a tu mamá Silvia. Bueno, de Santa Cruz. Sí, sí. Vinieron a disfrutar y te está llevando una pizza. La mitad de una pizza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Decíamos, Lu, quería mandarle saludo, no le iba a dejar de que le mande saludo a su mamá Silvia. Decíamos, la gente elige en el día el río, ¿sí? Bueno, hoy es una excepción porque hoy está nubladito, pero acá tienen la opción de mucho río, de disfrutar, hay parques de diversiones también para los chicos, y a la noche, es una ciudad muy activa a la noche, ¿no? Sabemos que tiene una cartelera teatral importante, a que va a la par, digamos, de Mar del Plata, y también que tiene cercanía con otras localidades que en el verano se están haciendo los festivales, Lu. Estamos a 30 hasta 40 minutos de Cosquín, así que sí. Bicameral.